Sabíamos de la gran capacidad ofensiva de Saprissa, sabíamos de que venía goleando, de que venía creando muchísimas situaciones de gol y que había que hacer un trabajo muy cuidadoso, con mucho orden, con posicionamientos y recorridos buenos, porque si no íbamos a tener muchos problemas o a sufrir mucho. Lamentablemente, estoy aquí después de un triunfo importante y de haber dado un paso muy grande contra un rival fuertísimo, y hay necesidad de hablar de este tema. Pero aprovecho la oportunidad para decirle a nuestra afición que tenga cuidado, que no se deje engañar, que tiene un grupo de jugadores que tiene las cosas muy claras, que está jugando para ganar por Cartago, y que hay mucha gente que para lo único que se ha acercado al club es para distorsionar. Nos ha afectado, pero también nos ha sacado lo mejor del temperamento. Y si siguen molestando, creo que ya el plantel está cerrado y está nada más que mirando la parte deportiva. Esperamos que lleguen las soluciones pronto. Y quiero dejar bien claro, a mí no me deben nada. Si hay alguno mintiendo por ahí de que a los entrenadores o a los jugadores le deben. Hay mucha gente sin vergüenza en la zona y lamentablemente estos últimos meses que me ha tocado vivir en Cartago me he dado cuenta de que hay mucha gente que lo menos que quiere es que Cartago llegue a buenas instancias, que logre cosas si ellos no están. Porque hay muchos que ya pasaron por ahí y no pudieron hacer nada. Y hay muchos que tuvieron la oportunidad de hacer algo por el equipo y no lo hicieron. Entonces hoy lo único que están haciendo es ver cómo le hacen daño a un grupo de jugadores, a un cuerpo técnico, a la dirigencia, a la administración, a quien sea, pero a alguien hay que hacerle daño para que Cartago no llegue a donde quiere llegar. Entonces, a la afición noble y a la afición que solo ve los colores del club, le pedimos que nos acompañe, que nos ayude a lograr esto que queremos todos, o sea, llegar a semifinales y después empezar otra historia. Nos quedan dos partidos, los dos en casa, los dos muy difíciles, muy complicados, y el apoyo y todo lo que el aficionado pueda transmitirle a los jugadores desde la grada va a ser muy importante para nosotros. Lo de la jugada de Guzmán con Randall, no sé, o sea, creo que fue un empujón normal de partido y es una jugada como hay otras. Lo único que la caída de Randall fue bastante fea, digamos, por decirlo de alguna forma, y bueno, quedó en la posición que quedó, ¿no?